La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Asimismo es el Día Mundial de Turismo. Unámonos en la oración para que desarrollemos y crezcamos en la sensibilidad de reconocer en todo prójimo, independientemente de sus condiciones, a un hermano. Con esos sentimientos, abramos nuestro corazón a la palabra de Dios desde este primer momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En esta Santa Misa, presidida por el eminentísimo señor Cardenal Carlos Aguiarretes, Arzobispo Primado de México, recibimos a la peregrinación Dulces el Descuento y Transporte San Marcos y pedimos por todas sus intenciones y necesidades. Y también por los difuntos Leticia Barragán Corro, Rubén Barragán Martínez, Francisco Lujano, Ignacio Jiménez, Jorge Cruz, Sergio Jiménez, Armando Garfias, Lucio Bautista, y por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones, peticiones y acciones de gracias. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por esa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos. Oh.
Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso: ¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al desierto a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora,
en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo. Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso,
ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Ay de ustedes los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Qué duras palabras lanza el profeta Amós a los desmanes y vida disoluta que observaba en la gente poderosa del reino de Samaria, pero que lamentablemente vemos repetirse a lo largo de los siglos en la humanidad. ¿A qué se debe que no aprendamos de una generación a otra como sociedad a cambiar la actitud en el control de los bienes y de las riquezas? Pareciera que las terribles consecuencias que producen el derroche y la vida libertina, al desatar los instintos y las pasiones más bajas, no cuestionan la conciencia social para buscar la verdadera libertad que conduzca la auténtica alegría y la paz interior, que generaría a su vez la convivencia social fraterna, solidaria y respetuosa de la dignidad de toda persona. Los invito a descubrir en la parábola que hoy hemos escuchado de boca de Jesús la clave para adquirir una actitud positiva y salvífica. Dice Jesús en la parábola: te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Por tanto, la clave para adquirir la conciencia social sobre los bienes y una actitud madura y fecunda está en escuchar la palabra de Dios, que a través de Moisés, los profetas y el mismo Jesús y sus apóstoles han manifestado. Por ejemplo, hace 2 semanas, Hace tres,
el domingo 4 de este mes, Jesús advirtió que debemos esforzarnos para lograr que sus enseñanzas sean la brújula de mis decisiones, asumiéndolas prioritariamente ante cualquier otra atracción o preferencia. Decía Jesús: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Por eso es conveniente interrogarnos: ¿en qué o en quiénes pongo mi confianza? ¿Me dejo llevar por lo que me atrae sin discernir las consecuencias, sin clarificar si me ayuda para bien o me perjudica? La insensibilidad conduce a la ceguera espiritual y, por tanto, frena el crecimiento del espíritu para aprender a amar al estilo de Dios Trinidad para el que fuimos creados. ¿Cómo lograr detectar a tiempo los riesgos de las atracciones que surgen en mi interior? La forma de alcanzar tan importante meta es realizar habitualmente el examen de conciencia, detectar mis inquietudes y clarificar mediante el discernimiento las que son para bien de las que me conducirán a correr los riesgos de ceder ante la tentación. Para mayor eficiencia en el examen de conciencia, es muy conveniente y provechoso compartir mis dudas y mis conclusiones con personas de confianza que me estiman y valoran y que podrán hablarme con la verdad. Además, hoy San Pablo recomienda en la segunda lectura: tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Elegir, pues, a Cristo como camino, verdad y vida nos lleva a descubrir al prójimo como nuestro hermano, lo cual moverá nuestro corazón a la acción, tanto personal como comunitaria. Así, la pobreza del prójimo para los cristianos es una oportunidad para suscitar y desarrollar la caridad. Para este proceso de seguir a Cristo, es indispensable que desarrollemos las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe en la palabra revelada por Jesús, creerle. La fe ilumina el camino a recorrer, es la luz que nos orienta en esta vida. Y practicándola, nos abre a la esperanza, que a su vez nos mueve a la caridad. Viviendo este proceso, experimentaremos cómo la caridad retroalimenta y fortalece a su vez a la esperanza, confirma que la fe es la auténtica lámpara para desarrollar nuestra sensibilidad por el prójimo necesitado. La práctica del servicio y ayuda a los más pobres será más fecunda si lo hacemos en comunión y colaboración,
sea con la comunidad parroquial o diocesana. Particularmente es bueno recordar que la Iglesia Católica tiene una institución pontificia presente en todas las diócesis llamada Caritas, es decir, caridad, la cual muchas veces tiene presencia también en las parroquias. Recordemos que al ejercer la caridad de forma comunitaria y habitual, nuestra colaboración se vuelve además evangelizadora. Comunicamos un testimonio contundente y atractivo de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Así nació y se desarrolló la Iglesia primitiva. Ante los actuales desafíos, es urgente que volvamos a evangelizar con los hechos, más que con los conceptos, y dar testimonio claro de nuestra colaboración para lograr una sana y pacífica convivencia social. Supliquemos a nuestra Madre María de Guadalupe que nos lleve de la mano por el camino de la caridad para manifestar en nuestro tiempo que su Hijo, Cristo Jesús, vive en medio de nosotros a través del ejercicio de la caridad. En un breve momento de silencio, cada uno le abrimos el corazón a nuestra Madre. Nos ponemos de pie. Señora y Madre nuestra, María de Guadalupe, en la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti con plena confianza. Mueve nuestro corazón para promover que descubramos en cada persona a un hermano, que podamos sentir ahora más que nunca que todos estamos interconectados y que somos interdependientes. Ayúdanos a promover un espíritu solidario en esta jornada mundial por los migrantes y refugiados, y que estas jornadas generen el nacimiento de un mundo más fraterno y sostenible. Madre de Dios y Madre nuestra, buscamos refugio bajo tu protección. Transforma nuestro miedo y sentimientos de soledad en esperanza y fraternidad para que experimentemos una verdadera conversión del corazón. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Ayúdanos a caminar juntos y vivir la sinodalidad en la escucha recíproca y en el discernimiento en común, para ser testigos del amor de Dios como tú lo has sido con nosotros. Nos encomendamos a ti, que siempre has acompañado nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María de Guadalupe. Amén. Movidos por la palabra de Dios y por la presencia de nuestra Madre entre nosotros, renovemos nuestra fe en este Dios Trinidad Amor, recitando juntos el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos por todos los hombres, por todas sus necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. Respondamos a cada súplica diciendo: Padre, escúchanos. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y habiéndola encontrado descansen contemplándola, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista. Oremos al Señor. Dios nuestro, que llamas por su propio nombre al pobre y desconoces el de quien vive en medio de las riquezas. Pedimos en este domingo por la jornada mundial, por todos los migrantes y los refugiados. Pedimos para que Dios conceda fortaleza y perseverancia a todas las comunidades religiosas que los asisten. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pedimos por la peregrinación, dulces el descuento y transporte San Marcos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Comendamos también la salud del niño Alexander Sánchez Núñez. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Leticia Barragán Corro, Rubén Barragán Martínez, Francisco Lujano, Ignacio Jiménez, Jorge Cruz, Sergio Jiménez, Armando Garfias, Lucio Bautista y Alejandro Sánchez Bautista. Oremos al Señor. Padre, escucha. Dios y Padre nuestro, que llamas por su propio nombre al pobre y desconoces el de quien vive en medio de las riquezas, escucha nuestras oraciones, haz justicia a los oprimidos, y concédenos que al escuchar tu palabra, creamos que Cristo ha regresado verdaderamente de entre los muertos, y nos recibirá al término de nuestros días en el seno de nuestro Padre Abraham, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. País de salvación.
Oremos para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios Padre misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como peregrinos y ciudadanos del cielo, ofrezcámonos un signo de paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa. Las personas que van a comulgar, formando filas ordenadas, acérquense al comulgatorio. La comunión se les va a dar en la mano. Deben consumirla delante del sacerdote o ministro. Y por favor, retiren su cubreboca antes de llegar a comulgar. Jesús.
Oremos. Padre, que este misterio celestial renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos un feliz domingo.